Uno de los factores que provoca el abandono escolar es el número de materias reprobadas, siendo matemáticas el primer lugar. De esa estadística partió la profesora Aide Medel de Gante para generar su proyecto La Integral, métodos y aplicación, que mostró un alto aprendizaje. Y que son capaces de aprender matemáticas después del miedo que tuvieron al inicio, de decir cálculo integral, cálculo diferencial, no puedo porque no pude con álgebra, y de pronto verse realizados que no solamente lo aprendieron, sino además lo aplicaron, es una satisfacción extraordinaria. La práctica que desarrolló con sus grupos de cálculo integral permitió a los estudiantes realizar investigaciones e interactuar con alumnos de otras asignaturas, con quienes compartieron información sobre integrales definidas en la fase final de su programa. Y la última fue trabajar con otras especialidades, como electromecánica, programación y arquitectura, y darse oportunidad a conocer a otros de sus compañeros. La retroalimentación docente, mediante el intercambio de experiencias académicas exitosas, es hoy más que nunca, consideró, fundamental tras la pandemia. Y faltan espacios para que nosotros como profesores tengamos la oportunidad de conocer lo que hacen otros compañeros, no solamente nosotros los premiados, sino faltan muchos, muchos más, porque México es rico y los maestros valen la pena lo que hacen. 5 de octubre, Día Mundial de las y los Docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.